Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Mis Creator. Hoy, día 6 del 4 de 2020, ha habido una nueva actualización, una actualización que esperábamos hace ya tiempo. Y aquí os voy a dejar lo más importante, ha habido bastantes cambios. Y bueno, os lo dejo aquí para que lo podáis leer, están en español. Aquí os lo paso y bueno, voy a comentar unas cuantas cosillas que son interesantes, pero si lo queréis leer y ver lo que han puesto concretamente, aquí os lo dejo. Vale, vamos a empezar. Equilibrio. Como se indicó en los últimos blogs, esta actualización incluye el gran paso de equilibrio de armas y armaduras. Esto hizo para reducir el amplio rango de daño de las armas y aumentar el tiempo para matar y hacer que la armadura sea una opción más viable. ¿Qué quería decir? Que a veces, ¿qué pasa? Llevas casco, llevas chaleco antibala y parece que te matan enseguida. Estos cambios deberían hacer que los tiroteos sean más agradables. No te preocupes, un disparo en la cabeza aún matará para la mayoría de las armas, al menos que el jugador use casco. Bueno, se supone que ahora los cascos van a proteger, habrá que ver. Y habrá que ver qué rango de protección te da. Y si sigues dando en la cabeza, me imagino que se matarás igual. Pero bueno, a ver si protege algo. Reequilibrio de todos los daños de las armas. Reequilibrio y la protección de todas las armaduras. Multiplicado de tiro en la cabeza reducido. Bueno, vamos a ver si con esto no te matan de un tiro teniendo un casco, que es lo mínimo, que al menos que aguante un tiro. Yo no pido más, tampoco es que sea exagerado. Bueno, aquí vemos sistema de fijación. Lo más importante de aquí es que va a haber unos raíles nuevos a donde puedes acoplar miras, que en armas antes no se podía. Lo que no te van a dejar es acoplar, por ejemplo, en un arma que no sea un sniper, digamos una mira de sniper. Esa no te la van a dejar acoplar. Por lo demás, ahí, almacenamiento, aquí lo de almacenamiento. Las cajas van a cambiar, ahora van a tener un candadito, que solo pueden abrirlo, digamos, los del clan o el dueño de la base. ¿Cómo podrás, si raideas una base? Bueno, pues tienes que romper la caja al menos el 50%, que será el candado. Nada más. Lo único que de verde tú directamente puedes, tienes que romperlo. Esto es irá muy bien para los bugs. Que hay unos bugs que tú cogías, atravesabas la pared y podías robar el género si sabías hacer el bug. Entonces, al tener el candadito este, no lo van a poder hacer porque este candado, el que no es dueño lo tiene que romper y tiene que hacer el daño, el 50% de daño a las cajas para poder lotearlas. Bueno, está muy bien. Aquí unos cuantos artículos que van a añadir. Lo dejo aquí para que lo veáis. Todo esto es cosas de bases. Van a cambiar bastantes cosillas. Podrás hacer otras bases diferentes con cosas que ponen aquí. No lo voy a leer todo, pero lo podéis leer vosotros. Esto no sé qué es lo que estoy viendo aquí, que pone juego de mesa. No sé si va a ser decorativo o que lo puede jugar realmente en el juego. No sé. ¿Ve? Aquí pone juegos de mesa. No sé si va a ser decorativo o para poder jugar. Para esos camperos que están todo el día en la base, pues mira, al menos se entretienen. No lo aclara. Esto es importante. Aquí viene algo bastante importante. Siempre nos hemos quejado que el mapa de Cayolan, pues nos la metieron doblada. Digamos, no era... Era muy pequeño. No había... Cuando había muchos jugadores era injugable. Pues van a poner más espacio de exploración. Otra ciudad. Otra comisaría. Más grande. Habrá que probarlo. Bueno, esto... Agregado 39 pieles de armas. Esto, aquí pone pieles, pero en verdad son camuflajes. Más camuflajes. Nada más. Y aquí, bueno, cosillas del juego que han corregido, por si lo queréis ver.
Y esto es lo más interesante para mí. Se ha corregido una vulnerabilidad que permitía que los jugadores fueran empujados a través de su pared. Este era el bug que yo decía. Si tú te ponías al lado de una pared y otro amigo tuyo te empujaba y solo tenía una pared, tú llegabas a las cajas y estabas muy cerca y podías robarle el jefe. Y mucha gente pensaba que era un hacker. Bueno, no es un hacker. Y bueno, pero ahora si te han puesto el candado en la, digamos, en las cajas, ya es una tontería porque tienen que romperlo primero y no te, ya no lo podrías hacer. Pero bueno, había ese bug. Bueno, y aquí os he leído unas cuantas cosillas y lo podéis leer completamente porque hay muchas cosas de las bases muy interesantes que no lo he querido decir porque es mucho. Y bueno, y espero que lo probemos